Es una vocación, ¿no? Creo que el que no tiene vocación no puede dedicarse a eso, porque creo que no existe ninguna otra razón, ¿no? No, es una realidad paralela en la cual a mí me hubiera gustado estar ahí adentro, meterme dentro de la pantalla y vivir esa otra vida distinta, ¿no? Que es esa vida un poco idealizada de las películas. Siempre el cine era básico, entonces yo las TVS. Pero nunca lo veía casi como decir, voy a ser astronauta, ¿no? En realidad tú eres director, lo que te gusta es dirigir, de repente escribir, editar, a mí es lo que más me gusta esas tres cosas. Yo el cine porque es una pasión, ¿no? Es una pasión, soy un contador de historias, me deslumbra la imagen en movimiento. Hay varias razones por las cuales me gusta el cine y me gusta hacerlo. Desde las más básicas, primarias, infantiles. La experiencia de narrar, de mover un equipo de gente, de tener una estrategia de producción, una estrategia de narración. Para mí el cine es una necesidad más que una vocación. Es decir, es algo que si no hiciera, mi cuenta del psicoanálisis sería muy alta. Bueno, yo creo que lo primero es qué tanto quieres hacer cine, ¿no? Yo me acuerdo cuando arrancaba la facultad, como que todos queremos ser directores y tal, y luego va pasando la facultad, y en la misma facultad te das cuenta que de los 40, pues ya quedan 20, luego 10. Es una locura, pero es paja. O sea, prefiero hacer esta huevada que estar metido en un banco con un terno repartiendo dinero, de todas maneras. Me encanta contar historias, me encanta que vean unos amigos, wow, ¿no? ¿Cómo hicieron eso, no? Y si funciona la película y tiene aceptación, mejor, ¿no? Es más satisfactorio, no puede ser, ¿no? Es una manera de vivir haciendo algo que me gusta, ¿no? Levantarme en la mañana y saber que voy a hacer algo que me gusta, creo que es la mayor retribución que puede tener una persona. Creo que el cine vale la pena, por supuesto que vale la pena, porque refuerza una identidad. Refuerzan nuestras historias, nuestra sensibilidad, nuestras complejidades. Porque hay muchas historias para contar, ¿no? Hay un público que quiere verte. Y no podemos existir sin tener una imagen. No podemos no participar de ese universo. Es como si no tuviéramos, pues, tampoco una cultura, si no tuviéramos, no sé, todo lo que construye un país como tal.